La nueva era eléctrica de Audi comienza con el Audi e-tron, el primer SUV de producción 100% eléctrico de la marca de los cuatro aros. Por su tamaño lo situaríamos a medio camino entre un Audi Q5 y un Audi Q7, pero no podemos negar que llega con una seña de identidad única para marcar su propio camino, el de la eficiencia. Puede que a simple vista te cueste descubrir la naturaleza eléctrica del Audi e-tron 2018, pero si prestas atención te darás cuenta de que la calandra está en gran parte cerrada. Estrena además una nueva firma lumínica creada por cuatro pequeñas barras horizontales, integradas en los faros, que funcionan como luces diurnas. Otra de las novedades son los retrovisores, que pretenden cambiar el concepto que tenías de este elemento hasta la fecha. Por primera vez en un coche de producción incorporan cámaras, que graban y reproducen las imágenes en el interior del habitáculo, en los paneles de las puertas y en las pantallas. La trasera es también una de sus partes más especiales, porque aunque estamos acostumbrados ya a ver esta banda de luz que une los dos pilotos, porque lo hemos visto en otros coches recientemente, como el nuevo Audi Q8, si venimos a la parte de abajo, es cierto que encontramos un difusor, pero como es obvio, en este coche no hay salidas de escape. Porque de moverlo se encargan dos motores eléctricos, gracias a los cuales ofrece una potencia de 408 caballos y 664 Nm de par. Desde Audi aseguran que tan solo tarda 5,7 segundos en alcanzar los 100 km/h desde parado y que logra una velocidad máxima de 200 km/h. Su espíritu off-road viene marcado por la tracción eléctrica a las cuatro ruedas, la suspensión neumática de serie y, si eliges de manera opcional el gancho de remolque, podrás tirar de hasta 1.800 kilos de peso. Por supuesto, tampoco falta el punto de carga, que se acciona de esta manera. Tú mismo lo puedes cerrar. Y esta moldura que esconde las baterías. Y es precisamente gracias a su batería de 95 kWh y a su aerodinámica mejorada a través de elementos como los retrovisores o las llantas optimizadas que podrás disfrutar de hasta 400 km de autonomía. Además, a través de un punto de carga rápido, el e-tron podrá recargarse en apenas media hora. Si estás pensando dar el salto a la revolución eléctrica, estás de enhorabuena porque el Audi e-tron ya admite pedidos, aunque sus ventas no comenzarán en Europa hasta finales de 2018. Incluso habrá una edición especial de lanzamiento, llamada Edition One, con solo 2.600 unidades.